La Semana Santa es el primer momento del año que tenemos los colombianos para descansar. Muchos deciden tomar este tiempo para compartir en familia y participar de las diferentes fiestas religiosas. La Semana Santa para mí no es semana de paseo porque es una semana en la cual es una compostura de la gente. No se debe volver ni fiestas ni paseos. Nosotros vamos los viernes a los 7 santuarios, vamos al centro y recorremos y reflexionamos y estamos agradecidos con Dios. Otros, sin embargo, aprovechan los festivos para conocer municipios de Colombia. Según el Ministerio de Transporte, en el 2023 hubo un aumento de colombianos viajando por las diferentes carreteras del país en comparación con años anteriores. La Semana Santa en Popayán es todo un tema de cultura, es todo un tema en el que las familias se involucran para, como cargueros, como sahumadoras, para poder vivir de verdad ese fervor que se siente espiritual en el tema de la Semana Santa. Además que manejan una agenda bastante interesante con el concierto de música religiosa, todas, cada día es un color diferente. Por esa razón, lugares como las minas de sal de Zipaquirá en Cundinamarca tienen sus puertas abiertas con programación durante toda la semana. Vamos a tener las liturgias, Domingo de Ramos, el jueves nuestra visita al monumento, el viernes nuestro Vía Crucis y por supuesto el día sábado la bendición del agua y el fuego en nuestra Catedral de Sal. Boyacá le está apostando al sector turismo a través de su plan departamental de desarrollo, convirtiendo a los 123 municipios en un destino imperdible. Es importantísimo volcar al departamento en materia turística, que sea un departamento competitivo y de desarrollo económico. Por esa razón es que estamos también acá planteando proyectos de infraestructura, de inversión en promoción con el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio y también con los diferentes entes nacionales como lo es Fontur. Para los viajeros que buscan climas cálidos, los departamentos de Casanare y Guaviare impulsan el turismo natural, involucrando también el turismo religioso. La Semana Santa continúa siendo una oportunidad para que el turismo colombiano se siga fortaleciendo y apostándole a quedarnos y disfrutar de nuestro país.